Yeah.
Sí. Nada, que ya me he interesado ya de cómo va el juego. Estoy por aquí, para los que me oyen y no me ven. Me interesa de cómo va el Super Smash Bros. Brawl aquí con mis compañeros. Así que lo vamos comentando un poco, si os parece. Me parece correcto. Bueno, de momento, recordemos que esto es al mejor de 5, es decir, al que gane 3 partidas. De momento, el Bardo, que es el que está sentado a la derecha con el gorro blanco, está luchando con Rey de DD, ya tiene 2 victorias. Y Arnold, que está luchando con Marth, tiene 1. Así que se tiene que espabilar Arnold si quiere llegar a la quinta y la última. De momento, en este escenario están bastante igualados. Cuidado porque la ha enganchado, ¿eh? Sí, ha perdido ya una vida Marth. Pero una vida más Marth, cuidado porque ahora está muy tocado, mira cómo se aguanta y Rey DDD como puede. Vamos el Bardo. Ahí está aguantando, todavía consigue, ¿eh? Ese poquito de daño que le ha hecho ese 13%, quién sabe. Ahí no se marcha, aguanta ahí, ¿eh? Ha aguantado con ese... con ese golpe, ya con el segundo no puede. Fíjate. A ver, ha aguantado Eduardo, mira. Y le quita otra vida más. Le ponen serias dificultades a Arnold. Lo va a tener muy complicado. Vamos a ver qué pasa porque le ha dado la vuelta. Ahora sí, ya era ineludible, pero le saca una vida de ventaja. El Bardo a Arnold. Está dando ahora. Quiere atacar con todo. Arnold sabe que es la única opción que le queda, pero ahí va el gordo este, que es que puede con todo. El inflado este del rey, tú, que es increíble, el rey de DD. Fíjate, va. Menudo fenómeno. Bueno, pues lo está teniendo, ¿eh? Atención porque el Bardo lo tiene muy cerquita. Puede ser la segunda pierna Arnold, ¿no? O sea, cuando lo digas ahora es... Se lo digo, fíjate. Está muy tocado, ¿eh? Está haciendo mucho daño para sacarle del mapa. Y ahí aguanta como puede Arnold. Y mientras tanto, ahí tenemos al Bardo, se va a marchar y sale. Bueno, pues final. Ya está, ¿no? Final, victoria para el Bardo con su rey de DD. 3-1. Y Arnold que pierde su segunda final en 2 años, macho. ¿Qué pasa contigo? A ver, vení por aquí conmigo. A ver, Arnold, tú y yo habíamos llegado a un trato. Con todos mis respetos, pero este señor y yo habíamos llegado a un trato. Me dice, este año voy a ganar. Y yo, joder, digo, pues perfecto. Yo, pues gana. Y resulta que me entero de la historia. Vengo aquí rápidamente para verte. Y ha vuelto a perder, macho, ¿qué ha pasado? Pues no sé, ¿qué quieres que le haga? Es uno de los top de España, o sea que... No, es bastante difícil. Me han dicho que has dejado de jugar últimamente. No, al contrario, yo he sido jugando. Pues está de igual, macho. Es que está de igual. No, venga, está bien. No, Arnold, que has jugado bien. La verdad es que él con su rey de DDD, pues en los mapas más amplios tiene ventaja y lo ha sabido aprovechar. Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno, Marth tiene ventaja con plataformas. Y hemos tenido que jugar en más mapas donde hay apenas plataformas. Pero bueno, ha jugado bastante bien. Pues nada, oye, un fuerte aplauso para Arnold. De verdad, estoy seguro que la tercera va a la vencida. El próximo año... El próximo año tienes que ganar sí o sí, ¿vale? Por supuesto. Vale, pues ahí queda el reto para Arnold. Y aquí tengo al Bardo, ven para aquí. El Bardo, antes de nada, te tengo que preguntar, ¿por qué llevas este gorro? No me he peinado hoy. Ah, no te has peinado, vale. Bueno, victoria por 3-1 con tu rey de DD, se te da bien manejarle, ¿no? Bueno, ya hemos jugado bastante, la verdad, pero sí. La experiencia ha sido un grado que hoy pues te ha favorecido también un poco. Sí, porque contra ese personaje la verdad es que ya juego bastante y más o menos sé cómo afrontarlo. Está como un flan, está temblando cada vez que coge el micro. Bueno, un fuerte aplauso para el campeón, para el Bardo, que ha ganado con su rey de 3-1 a Arnold, que lo hacía con su Marth. Bueno, pues siguiendo el planning que tengo por aquí, la chuleta de la próxima final es la de LOL. Ya lo sé yo, que os gusta mucho el LOL, pues eso. Están ya preparados. Bueno, pues están ya preparados. Voy a ver que falta por aquí uno solo.
Voy a coger chuleta, voy a ver que me cuenten un poquito cómo va, pero vamos, que en unos minutitos, en nada, comienza esa final de LOL, 5 contra 5 de Campus Party. Volvemos ahora. A ver. Este tío. Suelta la guitarra, Oscar. Suelta la guitarra. Suelta la guitarra ya. Bueno, lo hemos dicho, que vamos con la final de LOL. League of Legends. Tengo a los dos equipos que van a intentar luchar. Una competición que tiene 4.000 euros en premios, un juego, el LOL, como le llamáis vosotros vulgarmente, que cada día es más y más y más jugado en ese formato, 5 contra 5, como muchos de vosotros ya conocéis. Bueno, que no me enrollo más, voy con los equipos, ¿vale? Os digo quién va a jugar esa final,
A mi izquierda tengo al equipo de Time to Troll, que está compuesto por Lafu. Venga, de uno en uno. Lafu,